por no cultivar valores y exponer a los alumnos universitarios al consumo de alcohol, descalificando sus notas. La cuestionada discoteca de Fiori, ubicada en Castilla, fue clausurada de manera definitiva, luego de ser emitida una resolución de alcaldía que declara nulo la licencia de funcionamiento. Sí, porque la discoteca atendía además a sus clientes exponiéndolos al peligro, ya que nunca subsanaron las observaciones dispuestas por la Dirección General de Aeronáutica. Al lugar de los hechos llegó el gerente de la discoteca, Teófilo Vázquez, quien dijo que apelará a dicha medida, argumentando que nunca había sido notificado. Por su parte, el gerente de fiscalización ratificó que se impondrán las multas correspondientes, suspendiendo de efecto toda actividad programada en este local. La municipalidad, como ente, ha hecho una resolución del alcalde en la cual yo me estoy basando para poder hacer el cierre respectivo. ¿Ya hay definitivo? El cierre definitivo, le recomiendo, porque hay uno previo. No puedo ponerle una previa. Bueno, ese es un tema que ya escapa también a nosotros. Ellos tendrán que hacer su descargo. Nosotros, como ente fiscalizador, estamos actuando de acuerdo a oficio y de acuerdo a esta resolución. Esta discoteca venía siendo cuestionada por la entrega de cerveza gratis a estudiantes desaprobados. Tras las críticas, la Municipalidad de Castilla recién tomó cartas en el asunto. Esperemos no sea literalmente flor de un día y se haga respetar el principio de autoridad.